general Pinochet, lo conozco de coronel, y conozco a su familia, dignísima familia, cristiana, honorable, un hombre muy sencillo, muy llano, muy capaz, muy inteligente, pero nunca demostraba lo que uno después lo ha ido apreciando, y cristiano de fondo. Y si usted tuviera que encontrar un hombre político de nuestra época, ¿sí?, en el mundo, con el que establecer un paralelo con el general Pinochet, ¿qué hombre político sería este? Mire, toda comparación es odiosa y hay tanta gente de diversas categorías. No sé si tal vez podría ser el general Franco, podría ser. Son Excellence, le général Auguste Pinochet, président de la République du Chili, vous parle. No hay presos políticos en este momento. Y los que están en las cárceles han sido juzgados por las leyes militares y porque toda esta gente o tenía armas, o combatió, o, dice llanamente, actuó en sabotaje contra el gobierno los primeros días de la acción. Fueron juzgados, fueron condenados y están cumpliendo su pena. Además, a esta gente se le daba la facilidad, a aquel que quiera irse fuera del país, se le conmuta la pena por extradición. Así que prisioneros no hay. Y con respecto a los desaparecidos, hay una justicia que está estudiando problemas, que está viendo problemas, y yo de mi impresión personal es que esto es mucho de propaganda, de preparar y montar un espectáculo para mostrar hacia el exterior el problema de los desaparecidos. Se acabaron los prisioneros y ahora siguen con los desaparecidos. Le hago presente que de las listas que han mostrado al gobierno, muchos se han encontrado. El otro día tuve antecedentes que se encontraron cerca de 170 personas que estaban aquí, o 70 personas que se habían encontrado. Además, yo debo hacerle presente lo siguiente. Uno, que mucha de esta gente tiene muchas personalidades. Yo recuerdo que al señor Enrique le encontraron 14 documentos de identificación. O sea que es muy difícil ubicar. Otros nunca han existido. Y los comunistas los ponen a leer. Y también se ha comprobado que así es porque no aparecen en ningún registro. Otros se han escondido, otros se han ido del país y otros han muerto. Y llevamos tanto tiempo ya buscando a nuestros familiares, que aunque nos vean así tan tranquila, pero es que no queremos decir que nos hemos acostumbrado, sino que estamos soportando esta angustia por tanto tiempo. Yo soy obispo auxiliar de Santiago y vicario de la zona norte. Estas personas son familiares de los desaparecidos que hemos acogido aquí en la vicaría para que tengan un lugar de encuentro, para que se conozcan entre ellos y hagan juntos todas las gestiones que deben hacer, que la ley les señala y que la justicia reclama para que obtengan un esclarecimiento sobre la situación de sus familiares. La Vicaría de la Solidaridad ha reunido una documentación sumamente acuciosa, muy detallada, de 415 casos de desaparecidos. ¿Y la Cruz Roja Internacional tiene alrededor de 1.500 casos? Es posible que haya más. La vicaría se ha reducido a los que han podido comprobarse muy estrictamente, ¿no?, con documentos, con declaraciones juradas ante notario, etc.
Y quizás muchos de los desaparecidos hoy día estén muertos. O sea, estén muertos a través del paso por la tortura. O sea, hay muchos hombres de que realmente, cuando llegaron, o sea, cuando fueron detenidos, estaban enfermos. Entonces, fundamentalmente hace más de 3 años. Entonces, eso implica de que seguramente pudieran estar muertos. Ahora, que sí, concretamente, nosotros deseamos una información oficial. ¿Dónde están ellos? ¿Quiénes son los que están? ¿Y en qué estado de salud están? ¿Ya? Después que tengamos esa información, o sea, queremos saber, verlos, ¿ya? Ahora, aparte de eso, de querer verlos, necesitamos también el que nos digan por qué están detenidos. Ahora, si tienen culpa, bueno, tenemos una justicia, tenemos tribunales de justicia y queremos de que los que tengan culpa sean enjuiciados, ¿ya? Y aquellos que no la tienen, o sea, realmente nos fundamenten el por qué están y pedimos su libertad. ¿Cuál es la situación nuestra? La incertidumbre que hoy día vivimos, ¿ya? Porque de hecho han habido muchos prisioneros políticos en Chile. Muchos de ellos han salido fuera del país o han salido de las cárceles, pero de todas maneras quedan prisioneros políticos en Chile. He recibido 2 señores que se hicieron pasar que eran de la comunicación social del Ministerio del Interior. Entonces yo antes me preguntaron por mi esposo y me dijeron si esta era la casa del Chile. Dije yo, esta es su casa, la mía y la de sus hijos. Entonces yo le dije, dígale, señor, le dije, ya que ustedes dicen que son del Ministerio del Interior, dígale, le dije yo, que aquí en este hogar hay una mujer y 5 hijos anhelante su regreso, le dije yo, el regreso del marido. Usted, le dije yo, ¿me puede apreciar que estoy en un acto de trabajo? Yo estaba con mi wincha cortando unos vestidos. Y le dije, a Dios gracias que algo sé trabajar. Le dije, por eso mis hijos no se han muerto de hambre, le dije. Pero con ese lugar de padre, de amigo, de profesor, le dije yo, con nada lo puedo llenar, le dije yo. Y eso es lo que estoy esperando, el regreso de él, le dije. Aunque nos tengamos que olvidar de todo, le dije. Pero es el ser humano el que yo quiero, le dije yo. Après nos premiers contacts avec les autorités chiliennes, en décembre 1976, nous avons compris que les rencontres avec les 4 membres de la junte, et spécialement avec le président, seraient très difficiles à obtenir. À l'époque, celui-ci était très en colère contre les journalistes étrangers. L'un d'eux, sans aucun sens de la nuance, avait confondu la démocratie autoritaire, chère au président, avec une démocratie totalitaire. Ce qui était un manque de compréhension de la subtilité pinochetienne. Nous étions donc assez inquiets pour l'avenir de notre mission quand nous avons appris que le président ferait un voyage, au début de l'année, aux bases chiliennes de l'Antarctique. Et nous avons demandé à l'accompagner. Plus de place dans le bateau. D'ailleurs, il n'y aura pas d'étrangers. Que faire? C'était tout simple. Partir vers l'Antarctique par une autre voie et dans une des bases, guetter le général. Et qui sait? Et nous voilà, à partir du 2 janvier 1977, dans El Yelcho, un petit bateau de la marine de guerre transportant scientifiques, ouvriers et personnel militaire du Chili vers l'Antarctique. L'Antarctique est plus vaste que l'Europe, 14 millions de kilomètres carrés, et se trouve à 1000 kilomètres du continent le plus proche, l'Amérique du Sud, le Cap Horn. Il paraît que la glace y cache des richesses incalculables, mais étant donné les difficultés d'exploitation, les prétentions territoriales se manifestent assez calmement. D'ailleurs, le traité de Washington de 1959 a consacré le gel de ses prétentions et en même temps a admis l'internationalisation de tout l'Antarctique à des fins pacifiques. Pendant les 15 jours que nous avons attendu le général Pinochet, nous avons eu le temps de vérifier l'internationalisation de fait de ces terres, pourtant chiliennes, selon les revendications chiliennes. Ainsi, nous avons visité, entre autres enclaves étrangères, une base américaine. Les Argentins aussi sont installés sur le territoire chilien.
Et voilà, c'est l'Aquiles, le bateau présidentiel. Nous sommes le 17 janvier 1977, il est 8h35 du matin. Dans quelques instants, vous allez découvrir Son Excellence le Général Auguste Pinochet, président de la République du Chili, tel que nous l'avons vu pour la première fois. Madame Lucie, première dame de la nation, en conversation avec l'amiral Carvajal, ministre des Affaires étrangères. La marine, l'aviation et l'armée de terre possèdent chacune leur base indépendante. D'abord, le président se rend à celle des forces navales, dédiée à la mémoire d'Arturo Prat, une gloire de la marine chilienne. Non, le général Pinochet n'est pas en visite en Sibérie, encore moins dans le dernier repère du Parti communiste. Il vient d'arriver à la base Frei de la FASH, Force aérienne chilienne, qui se trouve juste à côté d'un centre de recherche soviétique. Décidément, l'Antarctique chilien est très accueillant. Par la raison ou par la force, comme le proclame la devise du pays. À partir d'aujourd'hui, 18 janvier, nous changeons de bateau pour continuer le voyage dans l'Aquiles, en compagnie de Son Excellence et de sa suite.
otro que va a se va a hacer inmenso. Está quebrado para defenderse, igual allá. Tiene como arabesco, donde está ahí, eso es con el anteojo. Mire, Carlos, ahí está, como arabesco ahí. Hace justo. Ah, de veras, toda. Creo que se ve lindo. Hay varias oraciones, ¿eh? Aquí hay música. Como si la subiese. Es como cortada a pique la sí, claro, es como acantilado, sí. Este pingüino parece, ¿eh? ¿Dónde? Ahí. Nada, lindo los pingüinos. Sí, tan simpático. Muy poco lo que... Al otro lado había una foquita nueva arriba de un iceberg. Sí, porque en esta bahía debía haber, ¿no? Con las actividades. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amor. Y hay una grande, ¿eh? He venido a la zona Antártida a visitar las bases que posee Chile como resguardo a su soberanía, también ver los trabajos que se realizan en las diferentes bases, porque la gente que llega acá viene con una preparación previa de las universidades y cursos especiales que se realizan previamente. Esto me ha permitido conocer en forma profunda cómo ellos están trabajando y cómo ellos están llevando adelante las actividades de beneficio, no solo para el país, sino de beneficio para el mundo. Yo estoy muy satisfecho con este viaje. Estamos en tierra chilena, así que no. ¿Usted deseaba alguna...? No, quería saber la significación política del viaje, precisamente. Bueno, significación política en el sentido de llegar a la tierra de Chile. Yo he recorrido todo Chile, me faltaba por recorrer esta parte nomás. Y ahora llego a 65 que estamos aquí. A ver, ¿cómo es? Latitud 65, mi general. 65. Acabamos de superar la latitud 65 sur. No llegamos al círculo polar porque el tiempo nos está corriendo en contra. Pero estamos en un viaje de conocimiento, la ciencia. ¿Este espectáculo le hace soñar en el futuro de Chile? Bueno, siempre soñaba en el futuro de Chile. Creo que es una buena reserva en muchos aspectos, pero para mucho tiempo. Le pilote Pardo, bâtiment d'escorte présidentielle. Ses hommes et ses hélicoptères nous saluent bien respectueusement. Mecánico de telecomunicaciones.
Buenos días, mi general. Primero, navegante Rubio, la votación de María, mi general. Buenos días, mi general. Sargento primero, Marque, mi general. La primera votación, mi general. Buenos días, mi general. Sargento Ramírez, mecánico, motor, mi general. Primero, Marque, mi general. Sargento Miguelía, conductor de NOCA, mi general. Buenos días, mi general. Sargento Carlos Ramírez, mayordomo, cocinero, mi general. Buenos días, mi general. Sargento Enrique, conductor de NOCA, mi general. Buenos días, mi general. ¡Atención! ¡Vista la RI! ¿Cuál era el trabajo de su marido? Era obrero, no, obrero agrícola. ¿Y durante la Unidad Popular qué responsabilidades tenía? Era dirigente campesino, nada más. Presidente del sindicato Manuel Rodríguez de Paine. ¿Y qué ocurrió después del 11 de septiembre? Lo vinieron a buscar carabineros y no apareció más. No supimos nunca más de él. ¿Y no sabe usted si lo fusilaron o si...? No. No me dieron respuesta nunca. Todas las veces que fui a averiguar, nunca tuve respuesta. ¿Y en qué fecha lo detuvieron? El 15 de septiembre de 73. Llevaron. ¿Y a quién se ha dirigido usted? Fui a Paine, porque ahí lo tuvieron primero en Paine. Y después me dijeron que lo habían trasladado a la escuela militar. O sea, la Escuela de Infantería de San Bernardo. Y de ahí me dijeron que lo habían trasladado al Estadio Nacional, que vieran las listas. Fui al Ministerio de Defensa. Durante 3 meses viajé todos los días. No tuve nunca respuesta. Y después ya dejé de ir porque no tenía cómo viajar. Y no supimos más, nada más. ¿Tiene usted muchos hijos? 11. ¿Y desde la desaparición de su marido, qué hace usted para vivir? Mi hijo mayor tomó el puesto de él trabajando en el asentamiento. Santiago du Chili, quartier des ambassades. Le bâtiment Diego Portales est le sommet de l'administration. Entre le 18e et le 22e étage se trouvent les bureaux des 4 membres de la toute-puissante junte. Présidé par son Excellence le général Pinochet, chef de l'État et représentant de l'armée de terre, l'honorable junte militaire de gouvernement est composée aussi, toujours par ordre d'ancienneté, des chefs de la marine et de l'aviation, et de celui des carabiniers, corps qui englobe toutes les polices en uniforme. Malgré la préséance,
il n'y a pas de différence hiérarchique entre les membres de la junte, à l'exception du président, naturellement, et on ignore les rapports de force qui existent entre eux. Depuis le coup d'État du 11 septembre 1973, la junte s'est attribué la fonction législative, mais en fait, elle participe des pouvoirs absolus exercés par le président de la République. ¿Cuál es la relación que establecería usted entre los caballos y los hombres? Entre los caballos y los hombres debemos hacer, quizás remontarnos un poco a la historia y aún a la prehistoria, ¿no? Y si ya comenzamos con la mitología griega, cuando aparecieron los centauros, algo habría de relación entre jinete y caballo. Luego, después, la historia misma nos va enseñando, Alejandro siempre se la asocia con su caballo Bucéfalo. Más adelante Atila con su caballo, que donde pisaba no volvía a crecer el pasto. Más adelante Carlomagno y todos sus jinetes. Napoleón, nuestros padres de la patria como Higgins, Manuel Rodríguez. Más adelante Baquedano, nuestro general victorioso. Bueno, la verdad es que hay mucha relación entre jinete y caballo. Y más en relación con usted, con su experiencia personal, ¿el caballo es un instrumento de trabajo para los carabineros? Desde luego que sí, y principalísimo. Como usted puede apreciar en uno de estos cuadros, carabinero cumpliendo una misión en el campo, ya que el caballo lo coloca en un plano superior en lo físico. Y esto, te comprenderá, que influye grandemente en la reacción psicológica de la masa que carabineros tiene que controlar, de tal manera que veo que hay una gran relación y gran utilidad del caballo para la misión de carabineros. Porque el hombre montado aumenta en 1,5 metros de estatura, de manera que tiene una visión mucho más amplia. Y un poder superior. Y lógicamente que un poder, porque hay una masa de contención que permite dominar y controlar muchísimo mejor una masa descontrolada. Entre las técnicas que utilizan ustedes en el cuerpo de carabineros para mantener el orden público, ¿qué representa el caballo y qué representa la tanqueta? Ante una multitud pacífica pero ansiosa, es muy útil el empleo del caballo. Ante una multitud agresiva y armada, lógicamente que será mucho más eficiente el empleo de una tanqueta. Ahora, la gente que tiene problemas, que tiene necesidades, recurre con los medios legales a su alcance ante la autoridad correspondiente, con la seguridad de que ésta va a hacer todo lo posible por solucionar su problema. La mayoría de las madres, esposas y hermanas que están bajo el alero de la Vicaría de la Solidaridad agrupadas han hecho gestiones, entrevistas, cartas al Ministerio del Interior, recurso de amparo a la Corte Suprema, a la Cruz Roja Internacional, al Servicio Nacional del Detenido, entrevista con el jefe guarnición, visitas a la morgue y, en la mayoría de los casos, visita a todos los campos de prisioneros políticos reconocidos por las autoridades de gobierno. Indudablemente en todas estas entrevistas, cartas, presentaciones ante las autoridades pertinentes, no hemos encontrado con la misma respuesta. No están detenidos desaparecidos, están actuando en forma clandestina,
se han ido fuera del país, se han ido con otras mujeres, es decir, un sinnúmero de cosas características. A todos los familiares se nos responde en la misma forma. Y ahora, en cuanto a los derechos humanos, no quisiera referirme a cómo los respetamos en Chile, porque ustedes creo que los pueden apreciar personalmente. ¿Cuál es la tarea fundamental? Fundamental, la despolitización del país y de todo aquello que tenga relación con los servicios públicos. ¿Qué es la democracia chilena actual? Trataré de definírselas en muy pocas palabras. Primero que nada, chilena, pragmática, auténtica, autoritaria. Aquí sí, ¿no es cierto? Uh-huh. Mira, sales con la boca chueca ahí. Hey. ¿Qué es la felicidad para ustedes dos? Pudiera ser la satisfacción de las esperanzas, los deseos, las expectativas y todo aquello que signifique realización. Pudiera ser, es una definición, ¿no? Pero creo que la felicidad absoluta no existe. Más es un estado de alma relativo que no absoluto. ¿Usted está de acuerdo, señora? Sí, podría ser, pero también la felicidad creo yo que es tener la familia y que todos sean sanos, los nietos, que yo creo que para mí los nietos han sido una felicidad muy grande. Han venido a cooperar, digamos, y a ayudarme a llevar todo este trabajo que yo tengo ahora, en darme un poco de tranquilidad cuando llego a la casa, de ver a mis nietos. Y ahora, en cuanto al papel de la mujer, creo que el que ha sido siempre, desde que el mundo es mundo, ¿no? ¿Es decir? ¿Perdón? ¿Es decir? Es decir, primero que nada, madre, esposa, la reina del hogar y la guía material y espiritual del hombre desde que nace. Primero como madre, luego como esposa y finalmente como hija. ¿Esa ley usted de cosas francesas le interesan? Sí, pero seré bien franco, prefiero los autores en lengua hispánica. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, comencemos con los clásicos españoles hasta los del día de hoy, que algunos no serán tan clásicos, pero sí tienen cosas interesantes. Por ejemplo, de los escritores clásicos, ¿cuál es el que prefiere? De los escritores clásicos, hacer una, llamaremos una selección, quizás sería un poco aventurado, pero si le digo yo que Cervantes para mí es el clásico por excelencia, quizás sea esa mi opinión. ¿Y entre los modernos cuál es el que más le satisface? Entre los modernos hay de todo un poco, ¿no? De todo un poco, y lamentablemente últimamente no he tenido el tiempo suficiente como para imponerme las últimas novedades, ¿no? Pero sí los hay, tanto en el ámbito mundial como en el nacional propiamente tal. ¿Cuál es la religión o la ideología que más le ha... Mira, en cuanto a filosofía e ideología, yo le podría decir que la mía personal es netamente criolla, netamente chilena. Vale decir, con lo bueno que se ha podido captar de todos los países del mundo, pero principalmente con nuestras propias experiencias. Duerme tranquila.
¿Les interesa a usted señora, o usted la pintura o el arte, las artes plásticas o la escultura o...? Mire, yo soy un admirador de la pintura, pero ya adentrándome en la parte técnica, ahí sí que soy un fracaso. A mí me gusta la pintura buena, vale decir lo que es agradable y lo que es la representación natural de la vida. ¿Y de la pintura moderna, qué piensa usted? De la pintura actual. Prefiero no referirme. ¿Y la música? ¿Usted, señora, le gusta a usted mucho la música? Sí, bastante. ¿La música clásica o la música folclórica? O... De los dos tipos. Música clásica también me gusta mucho y la música folclórica de varios países es muy linda y también tenemos acá nosotros discos. ¿Y cuál es su músico preferido, el músico clásico que prefiere? A mí me gusta mucho Chopin, Beethoven. ¿Y a usted, mi general? Coincidimos plenamente. Para mí, Chopin es el músico que llega más al fondo del alma, sin desconocer la gran calidad de Beethoven y muchísimos otros. ¿Y entre la música folclórica hay alguna que les evoque tiempos pasados o algo que les interese especialmente? Habría muchas, ¿no? Pues yo cuando soy joven, siempre la música agradable dejando una profunda huella en el alma, ¿no? De tal modo que decirle una pieza quizás podría cometer un error, pero sí todas aquellas de la segunda mitad de la década del 30 y, del 30 y de la primera mitad de la década del 40, llamémoslo así, porque parece ser que fue una época muy rica en música de este tipo, y no solamente en Chile, sino que en todo el mundo latinoamericano. ¿Nos quiere usted hacer oír una de esas composiciones que a usted le gustaron tanto? Sí, desde luego, con todo gusto. Pónganos usted el disco. ¿Cómo no? No se van a... ¿Es un perro policía este? Es de la raza que más se aprovecha. Venga, venga. Ya. Es un perro muy inteligente, ¿no? Son inteligentes, pero muy inquietos. ¿Pero son útiles como auxiliares de la policía? Desde luego, esta es la mejor raza. Es la mejor raza porque a sus condiciones de inteligencia tiene su físico, ¿no?
una buena masa. Usted ve el tamaño de la cabeza del perro y de la boca, ¿no? Pero como este juega con piedras, se le ha quebrado los dientes, ¿no? Y por lo demás está viejo también. Bueno. ¿Para qué se utiliza? ¿Para perseguir a la gente, ¿eh? ¿Para buscar la...? Sirve para todo. Sirve como auxiliar, sirve como guía, sirve para rastrear. Y también, tal como usted dice, como una defensa personal. Es un arma viva. Que aquí los tenemos guardados para que no vayan a morder a los vecinos o a la gente que llega acá, ¿no? Porque este es bravo, ¿no? Es un perro, como usted ve, no es muy fácil de manejar, ¿no? Le 11 septembre 1973, l'aviation chilienne, commandée par le général Leigue, bombarde le palais de la Moneda, résidence de Salvador Allende, président de la République. ¿Nunca le asalta la duda, mi general? No, realmente no me ha asaltado nunca la duda. O sea, yo me eduqué 36 años sin tener un dedo puesto en política. Yo no estoy preparado para conducir una nación, no sé de política. Nosotros tenemos que sanear el país en lo moral, en lo político, en lo económico y enseguida ir devolviendo las libertades políticas y los derechos del hombre a la normalidad. Mediante elecciones libres, con constituciones sí, que autoricen un gobierno presidencial firme, autoritario y sólido, como lo hizo De Gaulle justamente para terminar con el caos en Francia. Pero sin embargo, De Gaulle no excluía ninguna familia ideológica. No excluyó ninguna familia ideológica, sin duda. ¿Y ustedes excluyen a priori el marxismo? Claro. ¿Excluyen ustedes la extrema izquierda, los comunistas? Y supongo que todas las familias socialistas, en la medida que las familias socialistas están influidas por el marxismo. Y por otra parte, el otro día el general Pinochet nos dijo que la democracia cristiana no gobernará nunca en Chile. El tiempo que vamos a demorar en normalizar el país realmente no lo podemos decir ni dar en este momento. Si lo dijéramos, sería la voz de partida para reactivar todo el proceso político contingente que causó tanto daño, que nos ha causado tanto daño en el alma nacional. Está muy herido en Chile todavía. Yo no quiero hablar de fechas ni plazos. Eso queda en manos del presidente de la República, quien lo dirá. Pero sí, creo con él que tiene que haber un periodo de descanso político nacional. Tiene que haber un periodo en que no participe nadie, ningún partido o movimiento en vida política activa. Que nos dediquemos todos los chilenos a trabajar, a estudiar, a recuperar la economía del país. Todo partido político que tenga por finalidad la destrucción de la democracia para vivir en la forma de dictadura cualquiera que ella sea, no va a tener autorización en la Constitución para participar en la vida pública. Y se escondieron, antes estaban en este árbol siempre, ahora se cambiaron y se fueron al árbol. A él lo he visto por allá, pero allá no la vieron. ¿Esos pájaros son uno de sus hobbies? Sí, en realidad nos gustan los pájaros. ¿Qué pájaros hay ahí? Aquí hay pájaros chilenos y extranjeros. Entre los pájaros chilenos tenemos aquí diucas y platero.
algunos canarios. ¿Y tienen más dentro? Sí, también hay diamantes de gull, que es un pajarito australiano, y unos ruiseñores del Japón. Que son todos regalos que nos han ido regalando, saben que nos gustan los pájaros y a veces nos llegan bonitos regalos de este tipo. Escuchando ahora, general. El Lucia van la Stella, de Tosca. ¿La ópera es la música que más le gusta? Una de las tantas óperas clásicas que nos gustan en la casa. Puccini es muy romántico, muy especial. A diferencia de Verdi, que es mucho más dramático, creo que Puccini tiene mucho más fuerza melódica. Para usted, general, y para usted, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo se podría describir? Bueno, para mí la felicidad es la realización de uno como ser humano y convivir equilibradamente en una familia organizada. Creo que si uno se ha realizado y vive en paz y en armonía dentro de su familia, creo yo que se podría decir que hay felicidad, aunque siempre será relativa, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con esta definición? Sí, en gran parte. También yo creo que una parte de la felicidad es poder hacer algo por otras personas. Y no solamente encerrarse en lo que es uno o su familia solamente, sino que un poquito más allá. Señora Gabriela, ¿cómo es Gustavo Lin? No el general, no el político, el hombre. Es una persona un poco nerviosa, le gusta todo rápido. En la casa, le gusta mucho estar en su casa con los niños, pero en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente de hogar.
Y como marido es... Ya se metió al otro lado. Un encanto. ¿Cuáles son sus preferencias literarias? Yo normalmente leía antes del cargo que tengo. Ahora prácticamente me queda muy poco tiempo para leer. Pero las preferencias siempre han sido obras biográficas e históricas. Las biográficas especialmente, he sido un admirador de Stefan Zweig. Creo que le he leído todas las biografías que escribió. Y los bestsellers, los escritores de moda, he leído a Haley, a Forsyth, a tantos de los bestsellers, pero me dura un libro de un bestseller, por ejemplo, ponga usted cualquiera de estos, así como Aeropuerto o cualquiera de esos, me demoro a veces 3 meses en leerlo, porque puedo leer un poquito en la noche y me quedo dormido ya a esa hora. ¿Y de la literatura latinoamericana? Bueno, hay tantos en lo latinoamericano. Está Jorge Borges, que me gusta mucho, y precisamente ahora está en Chile. Es un escritor extraordinario. Tiene la poesía de Pablo Neruda en su primera etapa, me gusta mucho. Y este premio Nobel de literatura guatemalteco, ¿cómo se llama? Asturias. Asturias, también. Y el peruano este, y Cortázar, y bueno... Vargas Llosa. Vargas Llosa. Y hay tantos, realmente hay mucho que leer, sin considerar los antiguos, a Gallegos, y a todos los clásicos que estudiamos en nuestro liceo en Humanidades. ¿Ha leído usted Cien Años de Soledad? Sí, lo leí. ¿Y qué le parece? Me pareció un libro interesante, pero muy denso. Me costó mucho seguirlo. Me hizo realmente meditar mucho, pensar. Es un libro de grueso calibre. No le voy a decir de que me llenó plenamente, no. Pero creo que es una obra interesante. Dans le journal Le Monde du 10 juin 1977, Charles Vanek écrit « Au début d'avril, la junte allait jusqu'à interdire l'entrée sur le territoire des livres de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar et Mario Vargas Llosa, c'est-à-dire des plus grands noms de la littérature latino-américaine. Motif, il diffame le Chili à l'étranger. » ¿Cuál cree usted que la responsabilidad política y social de los escritores en sociedades como las latinoamericanas que están en plena evolución? Mire, usted se refiere a los escritores. Yo creo que los intelectuales en general, los artistas, tienen que jugar un rol en la sociedad. Son representantes de esa sociedad, son seleccionados de esa sociedad, y por lo tanto tienen labor importante que hacer en una sociedad para ayudarla a desarrollarse, a cultivarse, a dirigirse en una dirección determinada. Creo que deben colaborar siempre ellos con las autoridades en cuanto al desarrollo cultural del país en que viven. ¿No piensa usted que tienen un papel de oposición sistemática, como de mala conciencia de la sociedad en la que viven? Mire, los intelectuales en general, no solo los escritores, son un poco temperamentales, todos ellos, sin excepción. Yo, por la afición que tengo a la música y a la ópera, los veo actuar y son difíciles, porque pareciera que todo hombre de gran desarrollo intelectual pasa a ser un poquito neurótico, y lo somos, unos más y otros menos, todos los hombres y las mujeres, creo yo, en cierto grado, pero especialmente a mayor inteligencia, mayor neurosis, y a mayor desarrollo intelectual, afinamiento mayor de los nervios, los tienen como a flor de piel. Entonces usted no le puede pedir mucho a un escritor de categoría, o a un poeta, o a un artista que sea un hombre condescendiente y vulgar como todos nosotros. Yo he hecho un sinnúmero de diligencias. Presenté recursos de amparo, ¿no?, al principio. Presunta desgracia también ante el noveno juzgado del crimen, ante la Cruz Roja Internacional, el Servicio Nacional de Detenidos, me entrevisté con el Ministro del Interior, me entrevisté con el jefe de fiscal de la FAS, General Mario Viveros, me entrevisté también con el jefe de guarnición de Santiago en ese entonces, don Sergio Arellano Estar, con el comandante Víctor Barahona, es decir, con un sinnúmero de autoridades directas de las Fuerzas Armadas y también del gobierno,
para lograr el paradero y una respuesta concreta frente a la detención y desaparecimiento de mi esposo. Desde esa fecha hasta ahora, todas las respuestas han sido negativas, incluso muchas de estas entrevistas, con bastante sadismo, han dicho, pero ¿cómo es posible que nosotros vamos a tener detenida a esa persona si no hay orden de aprehensión en su contra? No ha emanado ninguna orden, se están haciendo las investigaciones pertinentes y hasta aquí, más de 2 años y medio, esperando esa respuesta de las autoridades y aún no responden. Y él sigue detenido y desaparecido. Si en Chile se violan los derechos humanos, o se están violando los derechos humanos, o se está torturando gente, quiere decir de que ni yo ni mis colegas creo que estaríamos dirigiendo la nación. Ninguno de nosotros, especialmente yo, no acepto la violencia bajo ninguna de sus formas por sí, es decir, la violencia por la violencia. Menos aún con nuestros compatriotas, con mujeres, con niños, como se nos pinta en cuadros de horror a lo largo y ancho del mundo. Sería el primero en abandonar mi cargo si yo pudiera comprobar una violencia realmente comprobada sobre cualquier ser humano de este país o de extranjero. Almirante, usted es militar, es hombre de Estado y es artista. ¿Cuál es su sueño? ¿Convertirse en Francisco Franco o en Pablo Picasso? Bueno, interesante la pregunta, pero preferiría ser un Nelson. El hombre que combatió en el mar y derrotó a todas las flotas del mundo. Pero ya que hay que traerle al siglo XX, creo que Franco sería un ejemplo de lo más grande estadista que ha habido en este siglo en el mundo. ¿Qué hace esta escultura en su despacho? ¿Qué representa? Esta es una de mis hijas, sin parecerse a ninguna de ellas, pero fue encontrada por mí acá cuando entramos a este edificio el día 18 o 20 de septiembre y representa a mis hijas también, que son tres. ¿Y la paloma? La paloma de la paz, de la tranquilidad y la inocencia. Tenemos que ser piadosos con el hombre. Tenemos que ser cristianos con el hombre. Tenemos que aceptar que hay una ley que fue escrita hace 5.000 años. Que es la perfección de las leyes porque nadie la ha podido modificar, ni vetar, ni mejorar. Si son los mandamientos, la ley de Dios. Que es el comportamiento del hombre con el hombre y con el ser superior. Y que si el hombre lo observa en la plenitud de sus exigencias, tiene su felicidad en la tierra y tiene un Estado. Si queremos hablar de un Estado, y sería realmente feliz. Desgraciadamente, los seres humanos son imperfectos y no logran jamás llegar a cumplir una ley que no tiene más que 10 artículos, pero que es muy difícil. Mi esposo desapareció el 9 de mayo de 1976, o sea, hace ya más de 9 meses. Él es economista. F-
fue director durante el gobierno de la Unidad Popular del Mineral La Exótica. ¿A qué partido pertenecía? Comunista, al Partido Comunista. Nosotros rechazamos terminantemente, por ejemplo, al régimen comunista, leninista. Terminantemente. No aceptamos la existencia de un régimen así en ninguna de sus formas. Rechazamos el régimen maoísta. ¿Por qué? Porque el ser humano deja de existir, deja de ser. Existe, pero no vive. Ortega lo dice. La rebelión de las masas. El régimen más, que se más se ha perfeccionado a través del tiempo, podría ser la democracia americana, que lleva 200 años dividida ininterrumpida. Pero, por supuesto, como una acción del hombre, también tiene su falla. Pero es lo que más se acerca al ideal que yo creo que el hombre debe buscar como régimen de Estado donde vivir. Franco se eleva también, por sobre cualquiera de los políticos europeos de este siglo, por la capacidad que tiene de conducir un país y de generar una idea. De generar una idea que es tan trascendente, de que la hace sobrevivir durante 40 años a pesar de todos los ataques que recibe del mundo entero. Y al pueblo español le gusta, el pueblo español lo acepta. Muere Franco y viene lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo tenía que venir. ¿Por qué tenía que venir? Porque próximo a Franco, dentro de la España, está el comunismo subterráneo, esperando el momento, esperando el momento. Los rectorados de las universidades están ocupados por funcionarios militares. ¿A causa de qué? Algunos, los rectorados sí. La causa es muy sencilla. Las universidades son el centro, y lo son en todas partes del mundo, el centro de educación e incubación política, especialmente en los países latinos, no tanto los países sajones como los latinos. En este país, todos los hombres que tenían las calidades para ser rector de universidades, todos pertenecían a algún partido político. Así que mientras tanto, están en receso los partidos políticos, hemos nombrado académicos militares, porque son académicos militares también, como rectores, porque el almirante Suárez, por ejemplo, que es el rector de la Católica, es profesor de las academias de naval, tiene títulos, etcétera, así que no son gente que han llegado del campo de batalla a sentarse ahí. No, son todos gente con calidades académicas muy calificadas y están desempeñándose mientras tanto como rectores. ¿Cuándo esta situación se resuelva? Se irán a su puesto y vendrán los académicos correspondientes, siempre que nos den la seguridad de que las universidades no serán las incubadoras de nuevos sistemas o de nuevas ideas. Perdone que les interrumpa en su intimidad, pero para ustedes, ¿qué es la felicidad, almirante? La felicidad es algo muy especial, muy difícil de alcanzar en la Tierra, pero que consiste en la armonía de vivir con otros seres humanos, sin causarles daño ni desdicha, y sabiendo que ellos son felices también por lo que nosotros hacemos. Vale decir, la felicidad es darse uno hacia otros con el fin de que ellos sean también felices. Ahora.
Uy, se cae. ¡Ay, no! ¡Ay, ay! No, se le cayó. ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué? A ver si dejamos el agua, ¿eh? A ver si dejamos chiquitito. Chiquitito, sí. ¿Ya? Nada más que nosotros, ¿no? No muerda, pues. Ay, mi Teo. Gracias. Yo hablo de la taza. De la taza. Es que es de la taza de la guagua. Sí, ya. ¿Papa? ¿Quieres papa? ¿Quieres papa? Papa. Esta media te sigue el fin. ¿Qué música estamos oyendo ahora? Estamos oyendo la sinfonía de César Franck, un compositor francés en D menor. Música muy agradable, muy suave. Y te revela, no sé, a mí me gusta mucho porque tiene mucho del espíritu francés. Es, tiene algo de Chopin, tiene algo de, diría, de Debussy, pero lo estamos oyendo, es tan agradable y llena el momento. Señora, ¿usted antes del 11 de septiembre del 73 trabajaba? Mire, siempre me ha preocupado mucho en realidad la labor social, y la Marina tiene un hogar para niños vagos, entonces se les ha ido preparando para luego entrar a la Marina. Y fui presidenta de este hogar varios años, así que en fin, siempre estas inquietudes, pero yo he estado más que nada preocupada de mi familia, no he trabajado afuera. ¿Cuáles son sus lecturas, Miranda? Mire, hay dos tipos de lecturas. Yo el día entero leo. Leo leyes, leo oficios, leo documentos de gobierno todo el día. En consecuencia, la lectura de la tarde, de cuando llego temprano, puede ser filosofía, que es lo que más me gusta. Porque a pesar de que pueda parecer árido, la filosofía, por el hecho de traer ideas pensadas y repensadas por otros hombres con cerebro muy superior a los nuestros, parece que despiertan en la mente de uno cierta resonancia que lo hacen que se levante un poco de su propia, digamos, mediocridad. Pero en la otra lectura, la lectura del atardecer, digamos, del anochecer, cuando uno se va a la cama, ¿sí? Leo revistas de golf, que me gusta mucho jugar golf, y revistas de pesca, porque me gusta mucho pescar, o revistas de pintura, porque también me gusta pintar. ¿Y cuáles son sus filósofos preferidos, almirante? Bueno, el hombre que más he leído yo es Ortega, indudablemente. He leído, no por gusto, a Schopenhauer, que lo amarga mucho a uno, y algo de Kant en La crítica y la locura. Marx no es un filósofo, es un pseudo-economista. Es un pseudo-filósofo que pretende meterle al mundo una filosofía que no tiene razón de ser porque destruye la base misma de la existencia del hombre. El hombre que es creado a imagen y semejanza de Dios, que es permanente, que no tiene fin, y que su función es crear, lo transforma en materia sola, sin destino futuro, sino que termine aquí en la Tierra. No puede ser.
en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915, esta ciudad que usted está viendo hacia atrás. Mis padres chilenos, mi madre dedicada a las labores de casa, mi padre era agente general de aduana. Yo me eduqué aquí en Valparaíso. Inicié mis estudios en el seminario de San Rafael. Posteriormente entré a estudiar en los Padres Franceses de Valparaíso, donde estuve estudiando parte de las preparatorias y posteriormente las humanidades. Y de ahí pasé a la escuela militar. Mis años en las escuelas, tanto en el colegio, seminario y en los Padres Franceses, fueron periodos muy agradables. Mis maestros aún tienen afecto por mí como yo tengo por ellos. Me visito con ellos, converso con ellos. En consecuencia, creo que fui un alumno normal también. Posteriormente pasé a la escuela militar, donde me gradué de oficial el año 1936, en el arma de infantería. Mi carrera ha sido una carrera que la considero de mi agrado. He estado sirviendo en la escuela militar como oficial, en la escuela de infantería como oficial instructor, en la academia de guerra como subdirector, he sido enviado al extranjero, en fin, sería muy largo estarles relatando una carrera de un oficial cualquiera. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegué el año 1969 a ser general de brigada y mandé la 6ª División de Ejército en el norte. En esa oportunidad, fuera de mandar la división, fui también intendente de la región, lo que me permitió tomar contactos de carácter político que nunca me había interesado ni había intervenido. Tomé contactos políticos, arreglé muchas cosas, capté muchos problemas que en realidad eran interesantes y creo yo que fue un pequeño apoyo de carácter político que me ha permitido también darme cuenta de muchas cosas actualmente. Después de esa estaba en el norte, volví a Santiago como comandante general de la guarnición de Santiago durante el año 71. 72 fui jefe del Estado Mayor General y posteriormente comandante jefe subrogante del ejército hasta agosto del 73, donde fui nombrado comandante jefe en propiedad. El 11 de septiembre usted conoce lo que pasó y lo demás sería echar en otra cosa. ¿Cuándo empezó a sentir su vocación militar? Bueno, la vocación la tuve desde que era niño, que era como mi nieto. Siempre me ha gustado mi carrera. La quiero y la siento muy mía. ¿Y la geopolítica qué representa en su formación? La geopolítica, señor, representa para mí una ciencia de ayuda al gobierno, al gobernante o al conductor. No es una ciencia de carácter bélico como le quieren hacer figurar a veces. Voici quelques extraits de l'œuvre du général Pinochet Géopolitique adressée à ses élèves des écoles militaires. Page 59. Karl Haushofer, après la guerre 14-18, a promu un intéressant mouvement géopolitique qui a passionné les étudiants et les officiers de l'armée. En 1923, il a pris contact avec Hitler, alors en prison. On assure que beaucoup des idées contenues dans le livre d'Hitler Mein Kampf ont été suggérés par Haushofer. Page 90. Un chapitre s'intitule « Hydrographie maritime de la mer ». Page 114. Parmi les caractéristiques visibles des races, il y a la taille qui peut être grande, moyenne ou petite. Page 148. La région de Grèce obtient des résultats différents selon qu'elle est occupée par le groupe racial dolichocéphale blond ou par les brachycéphales celto-slaves. Alors que les dolichocéphales blonds produisent des philosophes, des penseurs, des artistes, etc., dans la même zone occupée par les brachycéphales celto-slaves, il n'y a pas eu le même apogée intellectuel.
les races d'un État doivent être étudiées et analysées par le géopoliticien afin de vérifier si la race est parfaitement harmonisée avec la période politico-économique de l'État, s'il est avantageux pour l'État de faire appel à des immigrants afin qu'ils fassent souche en mélangeant leur sang avec celui des autochtones et améliorer ainsi la valeur raciale de la population. Ces textes du théoricien Pinochet nous font penser aux métis que nous avons rencontrés à Puerto Williams avant de quitter le Chili, lors de notre voyage en Antarctique. Parmi eux, un Indien, Felipe Alvarez, considéré comme le dernier survivant des Yaganes, dont la tribu a été victime, comme tant d'autres, du génocide effectué au début du siècle par les colons blancs dans le sud chilien. Quelle edad tiene usted? 90. 90. ¿Y qué le ocurrió a su familia? A sus hermanos. ¿Qué les ha ocurrido? Se murió mucho tiempo. ¿Pero por qué murieron sus hermanos? Sí, enfermedad. No sabe qué enfermedad. Esta ciencia yo la enseñé en la Academia de Guerra como profesor durante 4 años aquí en Chile y 3 años en Ecuador como profesor de la Academia de Guerra. Además, otros cursos que he hecho fuera de la misma materia. Me ha permitido entrar en otras ciencias. Así, por ejemplo, estuve estudiando leyes durante 3 años para meterme en ciencias de carácter legislativo. He conocido estudiando el país en forma profunda. Conozco mi país de norte a sur y de este a oeste. No hay ningún rincón que deseo de conocer, señorita. He escrito, cuando era profesor de geografía militar y geografía de Chile, de Argentina, de Perú, de Bolivia y de otros países de América del Sur. De Ecuador también escribí una geografía. De Colombia también. También después escribí una geografía militar para darle materia doctrinaria a los oficiales. He escrito un texto sobre inteligencia, informaciones, como se llama, que ha permitido conocer cómo se desarrolla este servicio de inteligencia dentro de los países, dentro de los ejércitos. También materia que era de carácter docente. He escrito el libro de geopolítica. Y últimamente escribí un libro que se llama Guerra del Pacífico, campaña de Tarapacá. Bueno, en estos momentos me queda muy poco tiempo para distracciones. Mi preocupación principal son materias de gobierno y en eso estoy abocado y estudiando y analizando problemas. Este periodo de descanso, por ejemplo, ha sido materia de estudio la situación política, la situación económica y la situación social, en la cual me va a permitir dentro de unos días más tomar algunas medidas de carácter político, económico y social. Ahora, cuando los días domingos, por ejemplo, me entretengo tomando fotografías a mis nietos, películas. Ahora, en ciertas oportunidades, como ya una distracción con toda la familia, vemos cine y se proyecta aquí en alguna sala donde traen películas que están de actualidad. Dura 2 horas y se termina. O sea que entretenciones o distracciones, como llaman, son muy pocas. ¿Y qué tipo de película prefiere? Me da lo mismo, señor. Lo interesante es cambiar de ambiente. Normalmente la que elige las películas es mi esposa. Son películas de carácter romántico, ballet, en fin. Y a veces me agradan esas películas de carácter expediciones, en fin. Tengo
predisposición para determinada película, sino que lo que hay en cartel. Ahora tenemos 5 hijos, 3 de ellos ya son grandes, son casados. Mi hijo es militar, capitán. Mi hija mayor es casada con un ingeniero, es decir, perdón, un veterinario, médico veterinario. Y la tercera chica es casada con un ingeniero forestal, las cuales son muy felices. Y me han dado 7 nietos y ahora vienen un camino que va a ser el 8º. Después hay un espacio en blanco de 11 años, llegaron los 2 menores que ya son grandes también. Uno es estudiante de economía y la otra es estudiante secretariado, la menor. Bueno, los nietos son todos pequeños. Creo que satisfago su pregunta con eso. ¿Quién es la persona que mejor conoce a Augusto Pinochet? El hombre. La persona que mejor conoce a Augusto Pinochet, yo creo que una persona que ha vivido durante 34 años conmigo, que es mi mujer. Ella es la que mejor me conoce a mí. Es un hombre de una gran calidad humana. Es un poco divertido conversar esto delante de él, ¿no? Pero en realidad un espléndido padre, un marido con los vicios y virtudes, yo creo, de todos los maridos. ¿Qué vicios y qué virtudes? Bueno, tal vez empezaré por los vicios. Creo que un poquito dominante. Por su recia personalidad, que choca un poquito con la mía, que es bastante fuerte también. Tal vez debe ser un poco la ascendencia vasca de ambos. Y en general, los vicios son los menores, porque tipo de vicio propiamente tal no tiene ninguno. Señora Lucía, ¿cuáles son sus principales labores sociales aquí en Chile? Mis labores sociales han sido, desde que asumió mi esposo el mando de la Nación de Chile, han sido bastante amplias y variadas. La principal ha sido la institución que agrupa a todas las mujeres mayores de 18 años que quieran integrar los centros de socias y centros de madre. ¿Qué otras instituciones dirige? El Comité de Ayuda a la Comunidad, la Secretaría Nacional de la Mujer, la Corporación Nacional del Cáncer, el Grupo de Damas de Verde, la Corporación de Damas de la Defensa Nacional, el Comité Alborada, la Fundación 11 de Septiembre, el Movimiento Cívico Sol, también soy presidenta honoraria, el Comité Consultivo, que ya es a nivel de gobierno, para que los jardines infantiles de todo Chile puedan funcionar en mejor forma. Soy católico observante, señorita. Una de las razones en la cual yo asumí el movimiento del 11 fue esa, por ser cristiano. Y me ha salido bastante difícil porque la iglesia no está conforme, parece. Es decir que la iglesia considera que yo soy muy duro, creo yo, no estoy seguro. Pero a veces me encuentro con ciertas situaciones que no se coinciden. Excelencia, ¿a qué atribuye que al principio del cambio de régimen la Democracia Cristiana los apoyase y hoy les retire ese apoyo? Nunca me gusta hablar a mí de los partidos políticos. Pero usted me hace una pregunta que yo creo que hay que contestarla porque hay una imagen equivocada al respecto. La Democracia Cristiana creyó que la revolución del 11 de septiembre se había efectuado para ellos. Es decir, que se paraba el proceso, se limpiaba la casa y se le entregaba a la Democracia Cristiana el gobierno. Olvidándose que el marxismo-leninismo llegó al poder por ellos.
Ellos son los únicos culpables. Porque podían haberlos detenido en el Senado. Como una vez me preguntó un senador a mí. Señor, me dijo, ¿y ustedes qué van a hacer? Lo que haga el Senado, pues señor, le dije. Si el Senado está dispuesto a detener al señor Allende, el ejército o las Fuerzas Armadas le van a decir conforme, porque eso lo dice la Constitución. Y ellos, sin embargo, tenían un acuerdo con el señor Allende y ellos lo llevaron al poder. Allí firmaron una serie de documentos, entre ellos materias referidas a la Constitución, que no respetó en ningún momento el señor Allende, ellos lo sabían. Bueno, y hasta el último momento hay una carta a Fidel Castro donde habla el acercamiento político entre el señor Allende y la Democracia Cristiana. Y está la carta, yo la puedo mostrar, señor, porque hay fotocopia de ella. Ojalá usted tuviera oportunidad de verla. Aquí está la carta del señor Fidel Castro al señor Allende, donde le habla de la posibilidad de juntarse con la Democracia Cristiana. Le 29 juillet 1973, Fidel Castro écrit à Salvador Allende « Je vois que vous êtes maintenant dans la question délicate du dialogue avec la démocratie chrétienne. J'imagine la tension existante et tes désirs de gagner du temps, d'améliorer les rapports de force au cas où la lutte éclaterait, et si c'est possible, de trouver une voie qui vous permettrait de continuer le processus révolutionnaire sans guerre civile. » Rien d'autre dans la lettre ne fait allusion aux relations Allende-démocratie chrétienne. Hoy, se han dado de que no era así el problema, que no había intención del gobierno militar en entregarle el poder a la democracia cristiana porque sería volver a lo mismo, retroceder a lo mismo y entregarnos nuevamente a una dictadura de proletariado como se iba en camino en tiempo del señor Allende. Por eso, el no, bien claro a la democracia cristiana. No van a tener el poder, a pesar de la campaña que llevan, porque no han tenido ni siquiera el valor patriótico de mantener las cosas dentro del país. Salen afuera para ir plata, señor. No quiero decir más porque no me gusta hablar de los partidos políticos. Excelencia, ¿cuál es, en su opinión, el porvenir político del mundo y el porvenir político de Chile? Yo creo que va a llegar el momento, señor, de un equilibrio. Hoy ya están en extremos. Un equilibrio a consecuencia de que el mundo se va a tener que dar cuenta de que el camino que está tomando es muy peligroso. Hay algunos países que se han dado cuenta de ello. Aquí en América, que ha sufrido en forma más intensa la acción del marxismo, comunismo, el marxismo-leninismo especialmente. El comunismo ha estado tratando de infiltrarse porque estos pueblos jóvenes que están en desarrollo son caldo de cultivo para las ideas de carácter marxista. Por eso que creo que los primeros que sufrieron esto fuimos nosotros, los países de América. Brasil tuvo problemas. Nosotros tenemos problemas, hemos tenido problemas, Argentina, pero se ha dado cuenta América que en realidad para enfrentar el comunismo requiere un régimen autoritario. Eso es lo que hablo yo, democracia autoritaria, que me la han querido tergiversar muchas veces. Le digo, los tres elementos fundamentales del Estado, el individuo, la colectividad y el Estado mismo, o sea, el gobierno, tienen que jugar un equilibrio armónico. Cuando se da impulso a la colectividad, o sea, se transforma la colectividad, la que está sobre todo, sobre el gobierno mismo muchas veces y sobre el individuo, eso se transforma prácticamente en dictadura proletaria a la larga. Hay que buscar un equilibrio, que el hombre tenga libertad, libertad de pensar, libertad de actuar, libertad económica. Para eso se requiere que tenga un gobierno que le dé esa libertad, que se la asegure. Y ese gobierno tiene que ser autoritario, sólido, y que impida la penetración marxista. Esa penetración que es tan fácil porque es pegajosa. Yo creo que hacia allá vamos. Uruguay está en este concepto. Chile está en este concepto.
Yo creo que a la larga en América vamos a ver estas democracias autoritarias, que no es la dictadura que habla, sino que es una democracia donde el hombre tenga libertad, tenga la posibilidad de desarrollarse y desenvolverse dentro del Estado, pero con un organismo que está cuidando que se mantenga esa libertad y que no se vaya a llevar ni se degenere ese aspecto de libertad, como pasó en periodos que tuvimos acá, que se transformó en libertinaje, donde la prensa era una prensa sucia, donde las radios, todo era negativo, nada había positivo. Eso se transformó, señor, hoy, gracias al gobierno autoritario que hablo, en algo normal, con libertad. Era hora de queda, nadie anda en la calle, solamente la policía. Cuando de repente golpean fuerte la puerta, yo me asusté. Entonces dicen, policía, policía. Entonces yo me dejé caer de la cama y abrí la puerta. Le dije a la policía, nosotros no tenemos nada que temer, le abrimos la puerta. Aunque no deberían venir de noche, deberían venir de día. Entonces, mientras que yo me abría la puerta, mi esposo quedó medio vistiéndose. Y entraron para adentro, no sé bien si tres, porque yo estoy ciega, medio ciega, y no veo muy bien, porque yo estuve 2 años ciega. Él era el único sostén del hogar que trabaja en la Universidad de Chile, 16 años, donde lo quieren, y de donde le han dado las más bellas recomendaciones como trabajador, como hombre honrado. Y le dijeron, señor, levántese. Lo hicieron levantarse y se lo llevaron a la otra pieza. Y a mí me taparon la cabeza con la almohada y la ropa de cama mía y me dijeron, usted no se mueva de aquí. Y a él se lo llevaron a la otra pieza. Y yo rogándole, pero ¿qué ha hecho? Que nunca él no toma, él no bebe, él no tiene ningún vicio. Aquí vivimos 26 años en este pasaje de 10 casitas, que toda la gente es bien buena, que gracias a eso yo estoy viviendo, porque por lo menos me saludan con amor, con cariño toda la gente, que no me ha despreciado como ha sucedido en otros casos, porque ellos los ponen como el suelo a hombres tan buenos como son. Entonces, lo viste, lo vamos a llevar, señora, porque de la universidad hay un reclamo. Eso fue todo. Está enfermo, tiene una diabetes de 250 gramos de azúcar, que no se la puedo hacer bajar, que lo he llevado a la asistencia pública estos días. Que todos esos papeles fotograbados los he mandado al ministerio, le he rogado, le he mandado las más lindas recomendaciones con la visitadora social de donde él trabaja. Salimos a recorrer este sector, fuimos al WIN, fuimos a las comisarías, ninguna parte se perdió, se hizo humo, no lo he visto nunca más. Tenemos 40 años de vida juntos, viejo, envejecimos. Y se lo llevan así, con la ropa de trabajo nomás, ahí le tengo la maleta lista porque al día que lo encuentre, al día siguiente salí a comprar un jarro para llevarle, para que pudiera tomar café donde estuviera, pero me parecía que lo iba a hallar. Esto ha sido la tragedia de 2 años, ya 1 año, 3 meses, porque fue el 4 de noviembre del 75. Hasta este momento no sé una palabra. Malo que hacerme, no he dejado puerta ni lugar que no he recorrido del gobierno, de todas partes. Por la vicaría hemos hecho tanto papel para mandar a las partes que se debe mandar, pero todo ha sido inútil. Yo no hallo qué destino seguir ya, porque estoy esperando la muerte a esta altura de mi edad, que tengo 72 años. Y a veces no puedo acompañar a ellas que están más jóvenes, que andan, que luchan, que trabajan todos los días haciendo una gestión u otra. Yo las admiro porque me ayudan y trabajan tanto. Yo no puedo porque tengo las piernas hinchadas, no veo casi, y el único sostén que tenía en mi hogar era él. Ahí estoy al amparo de la vicaría solamente. Este último tiempo. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 68, es un poco más menor que yo, pero está mucho más enfermo que yo, porque tiene muy enfermo de una hipertensión al corazón. Todos esos papeles de la enfermedad que la traje a la Aguirre aquí al hospital, en las noches, a medianoche, yo lo mandé al gobierno para que supiera, para que le den permiso, debe controlarse todos los meses. Esto ha sido la tragedia tan atroz de mi pobre hombre, y yo quisiera verlo siquiera antes de morir. ¿Pero cuáles son sus ideas políticas? De izquierda. No puedo decirle que podíamos tener de derecha porque somos trabajadores.
De izquierda, pero determinado partido... No puede ser de derecha. No puede ser de derecha. Bueno, pero es que aquí hay muchos que cuando tienen 4 pesos se creen ricos y a lo mejor se pasan al otro lado, o soploneando también. ¿Ah? Y eso hay que saberlo. Habimos muchos que somos arribistas, la gente pobre. Yo no, nosotros somos de izquierda, somos gente de pueblo. Yo he trabajado mucho, mucho, mucho en mi vida, y él también. Pero es honrado. Tengo los mejores certificados, hizo su servicio militar, donde dice excelente conducta. Hizo un papel que estos días nomás lo acabo de salir, donde nunca he tenido pena aflictiva, nunca he estado detenido, nunca he sido echado de un trabajo. Declaración jurada del año 60 para entrar a la Universidad de Chile. Así que figúrese usted la calidad de hombre. Ahí está, aquí, ahí en donde tenemos todos fotografiados los compañeros de nosotros. Ahí está, ahí sí que está allí. Ahí usted puede ver lo que le dije a los agentes yo. Trátenlo, véanlo, conversen con él y se van a encontrar con un hombre íntegro, bueno. Él es carpintero, él sabe hacer cosas lindas en madera, él les puede, háganlo trabajar, no lo castiguen porque necesita tanto en esta edad, que lo tengan con cuidado. Eso es todo lo que es él. Ese es el retrato de mi marido y el sufrimiento mío los días, 4 días de vida que me esperan. Ramón Núñez Espinosa, 20 ans, marié, 2 enfants. Étudiant. Rodrigo Ugas Morales, 22 ans, marié, 2 enfants, ouvrier. José Herrera Villegas, 17 ans, étudiant. Carlos Carrasco Matas, 21 ans, célibataire, employé. Andrés Mandamez Muñoz, Andrés Tedeo Gendalmen, Sergio Cabezo, Alfonso Gallardo, Eduardo Alfredo Gabriel García, Orlando, Luis Alberto Gómez, Mónica, Guillermo González de Asís, Mario, Héctor González Fernández, Luis Enríquez González, Hernán Galo González, Claudio González Núñez, Luis Omar Maudía, Juan Marc León.